Bueno, vamos a continuar con la clase de termodinámica. Recuerden que en la clase pasada habíamos visto los términos más comunes que vamos a usar en esta unidad para que ustedes puedan comprender el sentido de lo que hablamos con estas definiciones. Y vimos el primer concepto de la De termodinámica en el termoquímica. capítulo, que era el trabajo mecánico. ¿Se acuerdan? Habíamos llegado a la conclusión de que el trabajo mecánico era igual a La fuerza, ¿no? bueno, pero esa era la física. Ah, Nosotros cierto. dijimos que acá Presión Por volumen. por volumen. Claro, presión por volumen, si es que nosotros tenemos en forma diferencial, pero ya habíamos integrado esta función, ¿no es cierto? Y habíamos obtenido que la variación de trabajo mecánico era igual al producto de la presión por la variación del volumen. Y dijimos que la presión era una constante, pero que el volumen no podía ser constante porque si el volumen no variaba, el trabajo era cero al no haber desplazamiento, ¿no? ¿Se acuerdan que Profe, lo vimos en un ejemplo? Sí, Sebastián. si no mal recuerdo, la variación del volumen se debe a que, por ejemplo, yo como que lo estoy comprimiendo al volumen, ¿verdad? Sí, el émbolo que vimos en la clase pasada como ejemplo, ¿sí? Y otro concepto más que vimos fue que el trabajo mecánico, la variación de trabajo mecánico, no es una función de estado. Es decir, que el trabajo que se realiza por compresión o por expansión de un gas depende del camino que nosotros tomemos. No es una función de estado, no depende solamente del estado inicial y del final. Y justamente nosotros hemos empezado la clase de termodinámica con esta variable, con la del trabajo, porque el trabajo va a ser una complicación para la termodinámica, porque hemos dicho que la termodinámica estudia el movimiento del calor. ¿Sí? A nosotros lo que nos va a interesar en la termodinámica es el calor. Pero en el caso particular de los gases que no tienen volumen propio ni forma propia, sino que adoptan el volumen del recipiente, se pueden comprimir o expandir. Y al comprimirse o al expandirse van a producir un trabajo mecánico. Y eso no le interesa a la termodinámica. Ya vamos a buscar la forma para que el trabajo mecánico no nos moleste en el cálculo del calor producido en un proceso termodinámico, ¿no? Muy bien, entonces, por un lado conocemos el trabajo mecánico. Ahora vamos a definir una función muy importante para la termodinámica que se denomina energía interna. Energía interna. Y la vamos a simbolizar con la letra E. Esta va a ser nuestra energía. ¿Qué es la energía interna de un sistema? Obviamente, cuando hablamos de energía interna, es todo lo que está dentro del sistema. Justamente lo llamamos así, por esta condición. ¿Qué conforma a la energía interna? Es en definición, la sumatoria de todas las energías que están presentes en el sistema. Cuando hablamos de todas las energías, sabemos que hablamos de los dos tipos de energías que conocemos, la energía cinética Cinética y la y energía potencial. potencial, ¿no es cierto? Exactamente. Es decir, que la energía interna está conformada por la sumatoria de todas las energías cinéticas y potenciales que pueden está interviniendo dentro de nuestro sistema. Obviamente que esta definición tan ideal, conocer el valor exacto de energía interna de un sistema
puede llegar a ser complicado, tan complicado como imposible, ¿no? Imagínense ustedes, tenemos que sumar las energías de vibración o de traslación según el estado de aireación que estemos, con el que estemos trabajando. Si son sólidos será vibración, si son líquidos o gases, si son fluidos será traslación. Además de todas las energías cinéticas internas del átomo, ¿sí? Porque hay movimientos, los electrones se mueven, es decir que también deberíamos sumar esas energías internas, esas energías cinéticas. Y las energías potenciales, que son las que están referidas a la posición de todos los elementos que conforman el sistema, de todos los átomos, de todas las moléculas, respecto de un sistema coordenado de referencia, ¿sí? Van a tener una determinada energía potencial. Entonces, como es imposible poder determinar todas las energías cinéticas y todas las energías potenciales presentes y sumarlas, lo que hacemos normalmente no es determinar energía interna, sino variación de la energía interna. ¿Cómo lo hacemos? Pues a un punto determinado en el sistema, lo tomamos como cero. Esa será nuestra referencia inicial. El punto inicial es el cero. Así como ustedes en la física, cuando hablan de movimiento, por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme, ponen velocidad inicial igual a cero, ¿sí? Eso sería velocidad constante y estaría quieto el objeto. Y si nosotros hablamos de una velocidad en el movimiento uniformemente variado o acelerado, ¿sí? Y queremos calcular una aceleración, pues normalmente lo que hacemos es tomar la velocidad inicial o el tiempo inicial como cero y de ahí empezar a medirlo, ¿sí? La velocidad inicial es si parte del reposo. Pero si no parte del reposo, sino que ya viene con un movimiento, pues tomamos al tiempo inicial como cero. Entonces, eso es una arbitrariedad, ¿no es cierto? Porque el tiempo ya viene transcurriendo desde hace mucho, siglos y siglos, ¿no es cierto? Entonces, no podríamos tomar un punto de tiempo inicial real, absoluto, sino que tomamos arbitrariamente el cero en el momento en que empezamos la medición. Lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos un sistema material, cualquiera, y queremos determinar el cambio que hay en la energía interna de ese sistema. Nosotros sabemos que el cambio es el estado final menos el estado inicial. Si es una función de estado, ya la vamos a estudiar a la energía interna, a ver si realmente es una función de estado. Y como no podemos saber los valores absolutos de energía interna, decidimos arbitrariamente tomar como valor inicial cero. Y de ahí, a partir de ahí, medimos la variación de la energía interna. Recuerden que si el estado final es de un valor energético superior al inicial, quiere decir que se ha absorbido energía. El sistema ha tomado energía del medio ambiente, con lo que esa energía ingresada va a tener valor positivo. Mientras que si el estado final es negativo, quiere decir que se ha liberado energía hacia el medio. ¿Sí? Sería lo mismo, profe, a modo de comparación cuando nosotros cobramos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué? Absorbemos dinero, por así decirlo. No entiendo la comparación. Lo mismo cuando, por ejemplo, cobramos, ¿no? De que obtenemos, o sea, se gana, por así decirlo, ¿no? ¿Cobrar el sueldo, decís? Ajá. Bueno, si fuésemos contadores nosotros, haríamos un asiento en el libro diario registrando el ingreso de dinero. Ajá. ¿Eh? Sería el aumento del patrimonio.
En este caso, el aumento del patrimonio del sistema es de energía interna. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Cómo es esa modificación? ¿Cómo se puede dar esa modificación de la energía interna dentro del sistema? Hay dos formas de modificar la energía interna del sistema. ¿Sí? Una de esas formas de ingresar o de quitar energía interna al sistema es a través del trabajo mecánico. El trabajo mecánico. Entonces, delta E va a ser igual a la variación del trabajo mecánico, una de las formas de agregar energía. Si nosotros realizamos energía, este trabajo mecánico sobre el sistema, estamos ingresando trabajo mecánico, la energía interna del sistema aumentará. Por lo tanto, ese trabajo mecánico será positivo. Mientras que si el sistema realiza trabajo mecánico hacia el medio ambiente, si entrega trabajo mecánico, entonces vamos a decir que ese trabajo, esa energía que se está liberando bajo la forma de trabajo mecánico es negativa. A ver, cuando nosotros veíamos en la clase pasada ese émbolo, y nosotros empujamos el émbolo para comprimirlo al émbolo, estamos agregando trabajo mecánico, hay un movimiento de ese émbolo, y ese trabajo mecánico tiene signo positivo. En cambio, si en el interior de ese émbolo hubiera una presión superior a la presión del exterior y liberáramos el émbolo, el sistema empujaría el émbolo para aumentar el volumen, de tal manera que disminuya la presión hasta hacerse igual con la presión exterior. Es decir, el sistema empujaría el émbolo para equilibrar presiones. De esa manera... ¿Cómo, Sebastián? No entendí muy bien, profe. ¿Cómo es, digamos, respecto a las presiones? Pensá en el pistón de un motor. Nada más que ahí hay una explosión interna que empuja el pistón. Y ese sistema es la explosión, la entrega calórica que hace el combustible al quemarse. Empuja el pistón y hace mover la rueda del auto. O sea que el sistema, en este caso la combustión dentro del cilindro, se transforma en trabajo mecánico. Perfecto. Sí. Lo que no, yo estoy diciendo ahora es referido al ejemplo de la clase pasada. Nosotros teníamos un cilindro que era cerrado, hermético, ¿sí? Y un émbolo que podía movilizarse. Nosotros empujamos el émbolo y ahí estamos haciendo nosotros trabajo sobre el sistema. ¿Sí? De tal manera que aumenta la presión en el interior del cilindro, disminuyendo el volumen, como en los gases, como vimos en los gases. ¿Sí? Ahora, yo digo, si en el interior de ese cilindro hermético tuviéramos una presión interna superior a la presión externa, el sistema trata de buscar el equilibrio si lo liberamos al émbolo. ¿Qué va a pasar? Que la presión interna de ese cilindro, el aire, el gas que está en el interior, lo va a empujar al émbolo para que se retire, aumentando el volumen de tal manera que disminuya la presión hasta que se equilibre con la presión exterior. Solo lo hace, solo empuja el émbolo, el sistema, ¿sí? Para buscar el equilibrio de presiones. Entonces, si es el sistema el que está haciendo trabajo porque está empujando el émbolo, pues ese trabajo es negativo. ¿Sí? Perfecto. La segunda manera de modificar la energía interna del sistema es a través del calor. El calor. Si nosotros agregamos calor, recuerden que el calor es una energía de tipo potencial, ¿cierto? Si nosotros agregamos calor, ese calor será positivo. Si nosotros retiramos calor,
ese calor será negativo. Es decir que acá vamos a sumar algebraicamente el calor. ¿Por qué digo algebraicamente? Porque tanto el trabajo como el calor van a tener signos que pueden ser iguales o diferentes de acuerdo al proceso que nosotros realicemos en el sistema. ¿Sí? Vamos a tener que respetar el signo que tenga el trabajo y el calor, sabiendo que trabajo o calor agregado al sistema será positivo, mientras que trabajo o calor liberado para el sistema hacia el medio ambiente es negativo. ¿Sí? De estas dos maneras se puede modificar la energía interna del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, la variación de la energía interna va a ser igual a la variación del trabajo mecánico y al calor, a la variación del calor que tenga, sumado algebraicamente, ¿no? Ya vamos a ver qué pasa cuando ese calor tiene signo contrario al trabajo mecánico. Yo les decía al comienzo de la clase, la clase pasada, el tema este, que el trabajo mecánico es un problema para la termodinámica, ¿no? El problema más grande es este, porque a la termodinámica, ¿qué le interesa? Le interesa el calor, ¿sí? Nosotros queremos conocer cómo es el movimiento de calor, y el trabajo mecánico nos va a traer inconvenientes, especialmente o principalmente en los gases, porque ahí puede haber compresión o dilatación, con lo que se puede producir trabajo mecánico. No vamos a tener problema con los sólidos o con los líquidos. ¿Por qué? Y porque en los sólidos y en los líquidos el volumen es propio. Y sólidos y líquidos son incompresibles, no se pueden comprimir ni expandir. Y si no hay compresión ni expansión, no hay variación de volumen. Y al no haber variación de volumen, no hay trabajo mecánico. Entonces la variación de energía interna es el calor, porque este vale cero para sólidos y líquidos. Esto que tenemos acá, vamos a tener que tener especial cuidado con los gases, porque en los gases va a aparecer ese trabajo mecánico. ¿Sí? Perfecto, profe. Bien. A ver. Sí. Profe, ¿y la dilatación de los sólidos, eso no influye? Por ejemplo, no sé, un... No, porque... No, la dilatación de un sólido, de un líquido, se hace por diferencia de temperatura, Joaquín, y es muy pequeña, no vamos a tener un trabajo considerable, ¿no es cierto?, cuando modifiquemos la temperatura. Sí. Estamos hablando de... solamente el trabajo mecánico considerado por compresión o dilatación o expansión, no dilatación, perdón, compresión o expansión, ¿sí? Bien, profe. Obviamente que si nosotros tenemos que la variación del trabajo es P por delta B, pues podemos expresar también que delta E es igual a P por delta B más Q, ¿no es cierto? Siempre considerando que este signo es una sumatoria o una suma algebraica. Hay que tener en cuenta el signo de cada uno de esos términos, ya sea si es agregado o, al sistema o entregado por el sistema, ¿no? Esta va a ser nuestra variación de energía interna. Claro, la evolución que tiene el sistema que nosotros estamos estudiando puede hacerse de diferentes maneras. Ya lo sabemos por el estudio de los gases que hemos hecho, ¿sí? Pueden ser a presión constante, a volumen constante o a
temperatura constante. ¿Sí? Si es a calor constante, si es adiabático, la variación de energía va a ser solamente el trabajo mecánico, porque esto no va a modificarse, y solamente puede haber variación de energía interna por trabajo mecánico en los gases. ¿Sí? Y eso será P por delta B, y ahí, que no es, que, a ver, si ustedes recuerdan, P por delta B, es igual a N por R por delta T, la ecuación de los gases ideales, ¿se acuerdan? Sí, profe. Perfecto. Fíjense ustedes que el primer término de la ecuación de estado de los gases, ese P por B, no es otra cosa que energía. O sea que multiplicar Pascal por metro cúbico implica que nosotros tenemos ahora una unidad de energía. ¿Cómo es la unidad, profe? Y la presión en pascales y el delta B en metro cúbico para el Simela, ¿no es cierto? Si la presión está en pascal y el delta B está en metros cúbicos, pues la energía medida en joules. Perfecto. Muy bien. Ya vamos a ver qué pasa en cada uno de estos procesos. Si es isotérmico, si es isobárico, si es isocórico. Yo recién les dije que lo que íbamos a estudiar era la variación de energía, es decir, lo que sucede desde el inicio, que lo tomábamos como cero, hasta el final, que puede ser mayor o menor, y del signo que tenga va a depender si ese trabajo se hace sobre el sistema o el sistema lo entrega. Ahora, depende solamente del estado inicial y del final, ¿será la energía interna una función de estado? Fíjense ustedes que en nuestro émbolo, dentro del cilindro, cuando aplicábamos la fuerza para traerlo a otra posición, lo movíamos una distancia D, ¿sí? Y acá había un área A en el émbolo, de tal manera que si a fuerza por este desplazamiento, módulo con coseno de cero, porque alfa y es cero, necesito que vale uno, lo multiplicábamos y lo dividíamos por el área, encontrábamos esta estructura por delta B, ¿no? Y dijimos que el trabajo mecánico ese que hacíamos no era una función de estado, no es función de estado el trabajo mecánico. Esta parte ya sabemos que no es función de estado. Ahora, les propongo que razonen de otra manera con este émbolo. Supónganse ustedes que lo tenemos al émbolo en equilibrio, en un determinado punto, y yo lo quiero mover al émbolo hacia afuera, es decir, hacer que ese émbolo, el sistema, mueva el émbolo. ¿Sí? Supongamos que hay equilibrio de presión y que yo quiero que el sistema lo mueva al émbolo. Pero no quiero hacerlo por trabajo mecánico, es decir, yo no quiero que nadie toque este vástago del émbolo para moverlo, sino que el sistema lo retire. ¿De qué manera podrían ustedes proceder para que, qué harían ustedes para que el émbolo se mueva expandiéndose el gas que tiene en el interior, el cilindro? Modificando el calor. Bien, Joaquín, ¿cómo es? Modificando el calor. ¿Qué haríamos con el calor, Joaquín? Bueno, habría que extraer calor. Mira, o sea, si yo extraigo calor del sistema, el movimiento de las moléculas va a ser menor. ¿Y qué va a suceder con el émbolo? Ah, va a seguir. Sí.
Hay que... ¿Cierto? Sí, claro. Hay que calentarlo. Entonces hay que calentarlo, es decir, hay que agregarle calor. Ese calor agregado se va a transformar en energía cinética, de tal manera que las moléculas van a pegarle más al émbolo para retirarlo. ¿Sí? A ver, muy interesante, Joaquín, lo que nos estás diciendo, porque si yo hago trabajo mecánico, ¿sí?, negativo, el émbolo comprime al gas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la otra manera de comprimir al gas sería hacerlo con calor, pero positivo. Entregando, no, calor negativo. Además, el trabajo tiene que ser positivo porque lo estoy haciendo yo sobre el sistema. ¿Se acuerdan cómo era la convención de signos? ¿Qué signo le tengo que poner al trabajo y al calor para que el émbolo comprima el gas? Díganme ustedes negativo, qué signo. ¿No? ¿Qué signo va a tener el trabajo cuando yo quiero comprimir el gas? No, positivo, ¿no? Bien, cuando nosotros actuamos sobre el sistema, si se ingresa calor al sistema o se le ingresa trabajo mecánico al sistema, está positivo. ¿Sí, Sebastián? Sí. Entonces, como nosotros estamos haciendo trabajo mecánico sobre el sistema, el trabajo mecánico es positivo. Pero para que se comprima mediante el calor, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que ser negativo el calor, ¿verdad? De esa manera hay menos movimiento. El sistema partícula tiene que liberar calor al medio ambiente para enfriarse y traer el émbolo, o sea que tiene que ser negativo. ¿Sí? Sí. Bien. En cambio, si nosotros, esto es para comprimir, ¿cierto? En cambio, si nosotros quisiéramos expandir ese gas, el trabajo mecánico debería ser negativo. Es decir, el sistema tendría que empujarlo al émbolo para expandirse. O lo mismo lograríamos, ¿sí?, si nosotros agregamos calor al sistema. Si agregamos calor al sistema, el calor es positivo. Si el sistema entrega trabajo mecánico, el trabajo es negativo. Ahí estamos cumpliendo con la convención de signo. Por eso les decía yo que en esta ecuación, este signo positivo es una suma algebraica. Porque miren, siempre tienen signos diferentes. Así que bien podríamos decir que puede ser que delta E sea P por delta B menos Q, o que delta E lo podamos expresar como Q menos P por delta B. Es decir, dependiendo del trabajo de compresión o de expansión. ¿Se entiende lo que acabo de escribir? Sí, profe. Bien. Esto se da simplemente por la convención que nosotros hemos tomado, ¿no? Ahora, si nosotros dijimos que P por delta B no es una función de estado y el calor puede hacer exactamente lo mismo que el trabajo. Fíjense que yo puedo comprimir al gas liberando calor, o puedo expandir al gas ingresándole calor, inversamente con el trabajo.
¿sí? No hace falta que hagamos ninguna deducción para entender que el calor en sí mismo tampoco es una función de estado. Es decir, que ni el calor ni el trabajo mecánico son funciones de estado. Ambos producen el mismo efecto en el émbolo ese que hemos visto acá. Por lo tanto, comparten la misma condición, no son funciones de estado. Y si el trabajo mecánico no es función de estado y el calor tampoco es función de estado, que son los componentes de la energía interna, ¿la energía interna será una función de estado? No. La respuesta lógica sería no. Sin embargo, podemos demostrar que la energía, la variación de energía interna es una función de estado. Miren, la deducción la vamos a hacer por una lógica deductiva. Yo les voy a borrar ya esto. Imagínense el siguiente sistema, un sistema cualquiera, que se encuentra, vamos a ver este PB, el gráfico PB, en un punto A. Es decir, que tiene una determinada presión y un determinado volumen. Es decir, que acá tiene una energía interna SUV o SUA. Porque es del punto A. Nosotros elegimos un camino, cualquiera arbitrario, este camino, le vamos a llamar camino 1, para llevarlo al estado B, ¿no? En donde el sistema tiene ahora una energía SUV. Vamos a suponer que E sub B es menor que E sub A. Recuerden que el valor energético depende de P por delta B más el calor. O sea, el trabajo mecánico que puede haber hecho para ir de acá hasta acá más el calor. Respetando los signos. Una vez que se haya liberado la energía, es decir, hay un delta E igual a E sub B menos E sub A, que obviamente tiene signo negativo, porque el estado final es menor que el inicial, esto me está indicando que el sistema ha liberado energía desde el sistema hacia el exterior, es negativo, ¿sí? Una vez que estamos en el estado B, yo elijo otro camino diferente. El camino 2. ¿Sí? De tal manera, este es el camino 1, el delta E para el camino 2 va a ser E sub A menos E sub B. Es positivo. ¿Me van siguiendo, no? Sí, profe. Bueno. Si la energía interna, la variación de la energía interna, no fuese una función de estado, nosotros podríamos encontrar dos caminos diferentes con valores diferentes de variación de energía interna. Es decir, delta E1 tendría que ser distinto a delta E2. ¿Sí? Si esto no fuese función de estado.
¿Sí? Lo vamos a poner así para acortar. FF es función de esta. Es decir que si nosotros partimos de la suposición de que como el trabajo mecánico y el calor no son funciones de estado, pues la variación de energía interna no es una función de estado, este camino debería ser distinto a otro camino. ¿Sí? Miren, si fuese posible esto que acabo de escribir, busquemos un camino 1 que nos entregue una energía de 100 joules. Y luego busquemos un camino 2 para regresar al anterior, que nos cueste, es decir, que nosotros tengamos que poner 60 joules. ¿Eh? Este camino entrega 100 y este nos cuesta 60. Pues, en cada ciclo que yo haga ese doble camino, ida y vuelta, me van a quedar de remanente 40 joules. ¿Y qué negocio podríamos hacer vendiendo esos 40 joules generados de la nada? Solamente por expandir y comprimir un poco de gas. ¿Me van siguiendo el razonamiento? Sí, profe. ¿Existe tal máquina de generación de energía? No, porque la energía no se crea y se destruye. Exactamente. No vamos a poder generar energía para vender. Se nos acaba el negocio. A ver, a lo sumo, en la idealidad, la energía que yo obtengo para llevar desde A hasta B el sistema por el camino 1, va a ser igual al que yo necesito para regresar por el camino 2 desde B hasta A. ¿Sí? Sí, profe. Y en la realidad, pues, la cantidad de energía que me libere el sistema que sea espontáneo, que se dé solo, no me va a alcanzar nunca para regresar al estado inicial, porque vamos a tener pérdidas. Miren, les pongo un ejemplo. Supónganse ustedes que tenemos un recipiente con agua en una altura elevada, ¿no? Vamos a borrar esto. Ya no lo necesitamos. Vamos a tener acá un recipiente con agua en altura. Y acá tenemos una cañería que antes de llegar al recipiente inferior, ¿sí? Aquí, le ponemos un aparatito con una álabe, ¿sí? con un sistema de paletas, de tal manera que el agua al pasar por ahí haga girar esas paletas y el eje esté dentro de un campo magnético, es decir, lo transformamos en un generador hidráulico. ¿Sí? Es lo que tenemos en un embalse. En el embalse nosotros tenemos el dique, el agua cae sobre los álabes de una turbina antes de llegar al nivel del río y acá se genera energía eléctrica. ¿Sí? Ese es un generador. ¿De dónde salió esa energía eléctrica que generamos? Pues de la transformación de la energía potencial que había acá. Al caer se transforma la energía potencial en energía cinética. Y esa energía cinética, la velocidad, hace mover el émbolo, por lo tanto la energía cinética se transforma en energía mecánica, en trabajo mecánico para hacer dar vuelta el álabe.
Y como ese árabe tiene un eje solidario dentro de un campo magnético, cuando hay movimiento dentro del campo magnético, se generan cargas eléctricas, es decir, se genera una diferencia de potencial. Ya lo van a ver en física eléctrica después. Según cómo venga el campo y la fuerza, hay una corriente eléctrica. Entonces, nosotros generamos acá una determinada corriente eléctrica. Si nosotros usáramos esa corriente eléctrica para hacer funcionar una bomba que tome el agua y la eleve de nuevo acá, la energía eléctrica que nosotros generamos no me va a alcanzar para volver a subir todo el agua. Voy a subir una parte. ¿Por qué? Y porque hay fuerzas disipativas, es decir, se disipa energía hacia el medio ambiente. Miren, el rozamiento del agua por toda la cañería, el rozamiento, el choque plástico que tiene el agua contra los álabes del generador, el roce del generador, porque no está en el aire, sino que tiene que estar sostenido por una estructura, y hay roce, ahí hay pérdida. Luego hay pérdida en la bomba elevadora, hay pérdida de carga en el rozamiento con la cañería cuando vuelve a subir, etcétera, etcétera. Así que hay un montón de pérdida que, si nosotros dijéramos el sistema es ideal, no hay pérdida en ningún lado, pues la cantidad de energía generada debería ser la que me sirva para subir todo el agua. Es decir que en la idealidad, a lo sumo, delta E1 es igual a delta E2. ¿Sí? Nunca voy a obtener más energía de la que necesito para regresar. Nunca. En la realidad, siempre voy a necesitar más energía para regresar que la que me dio el sistema a ir. Entonces, si nosotros trabajamos en la idealidad, estamos diciendo de que la variación de energía por un camino es igual a la variación de energía por otro camino. Por lo tanto, en la idealidad, la energía interna es una función de estado. Aun cuando los componentes no lo sean, ni el trabajo mecánico ni el calor son funciones de estado, pero la energía interna en la idealidad sí lo es. ¿Sí? Cuando no hay disipación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. A partir de la definición de la energía interna, vamos a ver cómo es la variación de la energía interna en un sistema cuando tenemos un proceso isotérmico, uno isocórico, uno isobárico. Vamos a ver qué es lo que sucede en el sistema en cada proceso. Empecemos con un sistema isotérmico. Es decir, vamos a variar presión y volumen manteniendo la temperatura en forma constante. Por eso es isotérmico. A temperatura constante. Pregunto, ¿cuánto valdrá la variación de energía interna si el proceso es isotérmico? A ver, vamos a
rebobinar un poquito de los conceptos teóricos que hemos visto para poder entender el valor de la energía interna en el proceso isotérmico. Si es isotérmico, quiere decir que la temperatura no varía, ¿sí? Estamos en temperatura constante. ¿Podrá haber variación de energía cinética si la temperatura es constante? ¿Cómo? No, profe. A ver, Joaquín. No debería haber variación porque se supone que la temperatura es una medición indirecta de la energía cinética. Perfecto, Joaquín. Entonces, si la temperatura se mantiene constante porque la energía cinética no ha variado. Si hubiera variación de energía. La temperatura es la medición de la energía cinética de las partículas, así que efectivamente, sí, si no hay variación de temperatura, no hay variación de energía cinética. Sí, señor. Así es, Ale. Perfecto. Entonces, no puede haber variación de energía cinética. Y en las energías potenciales, si la temperatura es constante, se puede demostrar estadísticamente que la separación que hay entre las moléculas, entre dos o más moléculas, en este movimiento fluidos, estamos viendo para gases específicamente, ya vamos a ver, se puede demostrar que la distancia en que se separan las moléculas es la misma con que otras moléculas se acercan. Al mantenerse la velocidad, los choques que se dan en las moléculas, lo que se hace es transmitirse energía en los choques, choques elásticos, y no va a haber variación en energía potencial tampoco. Entonces, si no hay variación de energía cinética y no hay variación de energía potencial, que son las energías que conforman a la energía interna, ¿cuánto va a valer la variación de energía interna? Lo mismo, porque sería una constante, ¿no? Entonces, si es una constante, ¿cuánto es lo mismo? Es igual. Cero. ¿Qué valor? Cero. La diferencia, cero, sí. Cero. ¿Sí? Vale cero porque el valor inicial, que nosotros lo consideramos cero, es igual al valor final porque no hay variación, por lo tanto, cero. ¿Sí? Entonces, si la variación de la energía interna en el proceso isotérmico es cero porque no hay variación de energías, quiere decir entonces que como la variación de energía es igual a P por delta B menos Q, y ya lo ponemos con el valor, con el signo cambiado debido a que, ¿se acuerdan? Cuando uno era positivo y el otro era negativo, ¿eh? Y esto vale cero. Significa que P por variación de B es igual a Q. ¿Y qué, a ver, qué sentido le encuentro yo a esta expresión que tengo yo acá? Miren, esta expresión P por delta B menos Q igual a cero significa que en este sistema el trabajo agregado al sistema positivo debe ser igual al calor liberado por el sistema negativo. De tal manera que si la energía interna del sistema solamente puede variar por calor o trabajo mecánico, si yo le estoy agregando trabajo mecánico, pues el sistema libera calor. Es decir, está transformando el sistema, el trabajo mecánico, en calor que lo libera. Es como un envase que está pinchado en el fondo, tiene un agujerito, de tal manera que cuando yo le agrego líquido,
lo pierde por abajo la misma cantidad. Si lo que yo ingreso es igual a lo que sale, pues el nivel de ese envase va a tener siempre el mismo valor, ¿no es cierto? Nada más que acá, en vez de agregar líquido y perder líquido como el ejemplo, lo que estoy haciendo yo es agregar abajo mecánico y el sistema lo libera como calor. Hay un trabajo de transformación ahí. Y obviamente que si nosotros agregáramos calor al sistema, el sistema entregaría trabajo mecánico en la misma magnitud energética, de tal manera que la variación de energía interna sea cero. Lo que yo sumo por un lado, lo resto por el otro. Profe, ¿esto es a presión y volumen constante? No, a temperatura constante, Joaquín. Perdón, sí, a temperatura constante. Sí, estamos viendo el proceso isotérmico. Cuando hay variación de volumen y de presión, pero no de temperatura. Es decir, que si la temperatura se mantiene constante, no hay variación de energía cinética, no hay variación de energía potencial, no hay variación de energía interna. Lo cual no significa que si delta E vale cero, no significa que P por delta B y Q también sean cero. Tienen un valor, ¿sí?, que puede ser distinto de cero. Pero con la condición de que el valor absoluto de ambos es el mismo, pero con distintos signos. Mientras uno se agrega al sistema, el otro lo entrega el sistema al medio ambiente. Muy bien. Segundo proceso. ¿Qué pasa si el sistema es isocórico? No habría nunca variación de volumen. No hay variación de volumen. ¿Cómo era la variación de energía interna? Es igual a calor más P por delta B. O menos, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Si uno es positivo, el otro es negativo. Pero acá el volumen es... Si es constante el volumen, entonces la diferencia de energía cinética sería igual a la temperatura o a la cantidad de calor, en este caso. Ale, no confundamos temperatura con calor. Sí, me confundí yo, cantidad de calor. Perfecto. Entonces, si es isocórico, el delta B vale cero. Y si el delta B vale cero, el trabajo mecánico vale cero. Por lo tanto, la variación de energía interna es directamente el calor. Y se lo suele representar con el subíndice B, de corta, que significa calor a volumen constante. ¿Sí? Perfecto. Yo voy a hacer acá, a ver acá, ¿me ven? Sí, me ven, ¿cierto? ¿Podría girar un poco la cámara, profe? ¿Ah? ¿Podría girar la cámara un poco? Si delta T vale cero, Q es igual a P por delta B. ¿No es cierto? Ahora, si delta B vale cero, Q sub B es igual a la variación de energía interna. ¿Por qué estoy haciendo este machetito? Porque lo que me interesa a mí es la termodinámica, es decir, el movimiento del calor. ¿Cuánto vale el calor en un proceso isotérmico? Vale el producto de P por delta B. ¿Cuánto vale el calor en un proceso isocórico? Vale la variación de energía interna. ¿Por qué? Porque no hay variación de volumen ahí, ¿cierto? Miren, hay un aparato, ya lo van a ver en física cuando vean calorimetría.
que tiene un recipiente cerrado de volumen constante con un platillo en su interior, ingresa acá una resistencia eléctrica que está conectada a una fuente, ¿sí? Acá tiene una fuente de energía con una tensión conocida, por lo que entrega una corriente I constante, de tal manera que nosotros conocemos sobre la resistencia R, ¿sí?, el valor de energía que se entrega en la resistencia. ¿Y cuánta energía se entrega? Ya van a ver luego por la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la ley de Ohm? Sí, la relación a voltaje, intensidad y resistencia. Perfecto. Ustedes saben que B es igual a I por R, ¿cierto? Sí. Bueno, pero resulta que I cuadrado por R no es otra cosa que potencia. Potencia, ¿no es cierto? La potencia. El I cuadrado por R se conoce como calor de Joule, que es el que se entrega en la resistencia. ¿Sí? El calor entregado se transforma esa energía eléctrica en calor. Es como una estufita. Por eso, ¿sí?, después, bueno, las estufas, o sea, tienen muchísima resistencia. Sí, por eso. Nosotros tenemos una resistencia conocida, una tensión conocida y una corriente, entonces conocemos la cantidad de calor que se produce acá. Y en el platillo se coloca una determinada sustancia para oxidarla completamente, para quemarla, ¿no es cierto? Ahora, cuando se entrega energía a la sustancia esta para quemarla, en este recipiente hay un movimiento de calor. Si la cantidad de calor que nosotros le suministramos a la sustancia es superior a la que necesita para quemarse totalmente, hay un remanente energético, ¿sí?, del calor que le hemos dado, que hace aumentar la temperatura en el recipiente. Entonces, a ese recipiente lo colocamos adentro de otro recipiente que tiene en este exterior aceite. Y le ponemos acá un pequeño ventiladorcito que va a hacer, va a homogeneizar ese aceite, lo va a mover para que todo esté a la misma temperatura producida por el calor que puede salir de ese recipiente interno. Y tiene, obviamente, un termómetro en donde vamos a medir acá la variación de temperatura del aceite. ¿Sí? Si se conoce el calor específico del aceite y nosotros estamos entregando un calor conocido cuyo excedente está haciendo aumentar la temperatura del aceite, podemos conocer cuánto calor usó la sustancia para degradarse, para oxidarse. ¿Sí? Nosotros hemos entregado una determinada cantidad de calor y hemos usado una parte para oxidar a la sustancia y la otra parte movió el termómetro acá. Entonces, como sabemos la cantidad total y sabemos lo que movió el termómetro, por diferencia podemos conocer la cantidad de calor que necesita la sustancia para oxidarse. Se llama calor específico.
¿Cómo se llama, profe? Calor específico. Ah. Y este aparatito no es otra cosa que un calorímetro. ¿Sí? Y este calor que nosotros medimos es calor a volumen constante. Es decir, acá no hay trabajo mecánico. Lo único que estamos midiendo es transferencia de calor variando la energía interna del sistema. Profe, ¿el aparatito este en el dibujo que usted hizo es visto desde arriba o desde un costado? No, en el frente, hija, es un recipiente. Sí. Y puesto dentro de otro. ¿Sí? A ver, esta parte del dibujo, esto, que lo pongo en rojo, es un circuito eléctrico. ¿Sí? Forma parte del sistema, pero el sistema son estas dos cajitas. Un recipiente interno y un recipiente externo. Sí. Y calorímetro. Ajá. Entonces, con el calorímetro podemos determinar el calor específico. Se llama justamente calor a volumen constante. ¿Sí? Profe, ¿por qué el termómetro está más alejado del centro a propósito? No, no, como yo tengo acá un instrumento para que todo se homogeneice, lo tome aquí, aquí, allá, en cualquier lado, la temperatura es la misma. Ah, bien. Ajá. Ah, gracias, profe. Entonces, ya sabemos qué pasa con el calor cuando no hay variación de temperatura. El calor tiene que ser igual en valor absoluto al trabajo mecánico. Distinto signo nada más porque no hay variación de energía interna. Ahora, si lo hacemos a volumen constante, el calor que medimos es la variación de energía interna del sistema. Si nosotros medimos esa variación de energía interna como para poder oxidar completamente a una determinada masa de sustancia, a esa le llamamos calor específico. ¿Sí? Cuchupé. ¿Puedo borrar ya? Sí, profe. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tengo un proceso que es isobárico. Es decir, a presión constante. ¿Sí? Delta P. ¿Cuánto va a valer la energía interna en este caso? Pues será Q menos P por delta B. Porque acá la presión no está dentro del delta. ¿Sí? La presión acá es un valor único, que es el valor de presión que yo mantengo constante. Entonces, cuando tengamos un sistema que sea isobárico, que normalmente es el sistema que nosotros tenemos cuando hacemos una reacción química, porque la presión es la presión atmosférica, ¿cierto? Si lo hacemos... Que la establecemos siempre en una atmósfera, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Que la establecemos generalmente en una atmósfera, en una atmósfera. Entonces, ¿puede haber trabajo mecánico? Sí, puede haber trabajo mecánico si es un gas. En sólido o líquido no, porque como no hay expansión ni compresión del gas, el delta B vale cero, ¿no es cierto? Entonces no va a haber trabajo mecánico. Solamente en gases voy a tener un valor de trabajo mecánico. Y vamos a tener variación de calor también. Entonces acá tenemos un pequeño problema. A ver, si yo tengo sólido o líquido,
en donde el delta B es igual a 0, pues delta E es igual a el calor. Pero para los gases no. Porque en los gases el delta B no es 0. Hay un trabajo mecánico. Me molesta en el sentido de que a mí me interesa solamente el calor y yo quiero eliminar ese trabajo mecánico. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el caso de los gases? En el caso de los gases vamos a tener que definir una nueva variable que se llama entalpía. Entalpía. Y la vamos a representar con la letra H mayúscula. Resulta ser que la entalpía es energía. Es decir, tiene la misma forma que la energía interna o que el calor o que el trabajo mecánico. Tiene la misma unidad de medida. ¿Por qué? Porque la entalpía es energía. Pero como la entalpía depende de la energía interna, del calor y del trabajo mecánico, no vamos a poder determinar un valor absoluto de entalpía, sino que lo que vamos a hacer es, en realidad, medir la variación de entalpía, al igual que la energía interna. Es decir, vamos a tener un sistema, en el momento inicial le vamos a dar entalpía cero, arbitrariamente, y de ahí vamos a medir cuánto es la variación de la entalpía hacia el nuevo estado, el estado final. ¿Y cómo se define a la entalpía? La entalpía se define como la variación de la energía interna más la variación del producto P por B. De ese sistema, de la variación del producto entre presión y volumen. ¿Y para qué hacemos esto? Esto es una definición, ¿verdad? Una definición. ¿Y dónde entraría el calor ahí? Bueno, miren, si nosotros tomamos ahora la variación de entalpía como variación de energía, miren, la variación de energía interna es Q menos P por delta B. Y si a esto le sumamos la variación del producto P por B y la presión es constante, pues la presión sale de esa variación y me queda P por delta B. ¿Y qué puedo hacer ahora? Pues cancelar estos dos términos. Miren, es muy sencillo lo que acabamos de definir. La entalpía es la parte de energía interna que es calor. Porque al resto, que es trabajo mecánico, se lo elimino. ¿Y cómo puedo hacer yo para determinar cuánto vale el trabajo mecánico para eliminarlo? Es P por delta B es igual a N por R por delta T, de acuerdo a lo que conocemos de los gases ideales. Si nosotros en nuestros sistemas medimos la variación de la temperatura, pues multiplicándolo por R y por la cantidad de moles, en el caso de una reacción química, podemos encontrar la variación de trabajo mecánico que tiene ese sistema. Y si a ese valor se lo resto a la energía interna, pues me queda solamente el calor. Entonces, la variación de entalpía no es otra cosa que Q, pero a presión constante. Q a presión constante. ¿Se entiende por qué tengo que definir esto? Y así ya tenemos solamente el calor.
Porque a mí me interesa el calor y nada más que el calor. Entonces, lo que hago es, a la variación de energía interna completita, ¿sí?, le quito lo producido por trabajo mecánico calculado por gases y me quedo con el calor solamente, que es lo que le interesa a la termodinámica. Fíjense que en el caso de sólidos y líquidos, esta definición se traduce en que delta H no es otra cosa que delta E, porque E por delta B es cero. Entonces, esta definición es válida para sólidos, para líquidos y para gases, porque en sólido y en líquido, E por delta B vale cero, esto es cero, me queda el calor. En cambio, en gases, esto tiene un valor y lo tengo que calcular para poderlo eliminar. O sea, profe, podríamos decir como que entonces la entalpía es el calor a presión constante. ¿Eso es todo? Sí, señor. Sí, señor. Ah. Así es. Ah. Sí, Sarita. Gracias. Entonces, si tenemos un sistema isobárico, el calor a presión constante es igual a la variación de entalpía. Entalpía. Es decir, la variación de energía interna sin contar el trabajo mecánico, porque se lo hemos eliminado. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Miren, ya tenemos el estudio termodinámico para un sistema que es isotérmico, para uno que es isocórico, para uno que es isobárico. ¿Sí? Es decir, cómo varía el calor, cuál es el movimiento del calor en cada uno de estos sistemas. Normalmente en la química nosotros trabajamos en estas condiciones, ¿no es cierto? En los sistemas que son isobáricos. Entonces, para esos casos, nos manejamos siempre con entalpía. En el laboratorio nosotros nos manejamos con entalpías. Existe un valor de entalpía muy particular, que se denomina entalpía estándar, ¿sí? La entalpía estándar. La variación de entalpía estándar, le ponemos un cerito de subtraído. ¿Podría subir la cámara, profe? Sí, le ponemos, digo, a la expresión de la entalpía un cerito de supraíndice para indicar que es medida en condiciones estándar. ¿Cuáles son esas condiciones estándar? Pues las condiciones estándar se definen para una atmósfera de presión a 25 grados Celsius para un mol de sustancia y en el estado alotrópico más estable. ¿Qué significa esto del estado alotrópico más estable? Ya la palabra alotropía debería ser conocida para ustedes porque ya lo hemos hablado. ¿Recuerdan que, por ejemplo, el oxígeno se presenta en la naturaleza como sustancia simple bajo dos formas? El oxígeno que respiramos, el ozono. ¿Sí? Es decir, oxígeno 2 y oxígeno 3. Son las dos formas alotrópicas, así se llaman las distintas formas de presentarse en la naturaleza. Carbono 14 y carbono 12. Distintas sustancias formadas con el mismo elemento, ¿no?
El carbono, ¿se acuerdan cuáles eran las variedades halotrópicas? Sí, diamante, carbono, grafito. Y bueno. Grafito. Carbón negro, puede ser, o no me acuerdo cómo era el nombre. La hulla. Hulla. Carbón mineral. Coque. O coque. Sí, el carbón mineral, la hulla, o el grafito y el diamante. Resulta ser que la hulla o carbón mineral no es un sólido, ¿se acuerdan? Era una sustancia amorfa. El amorfo. Ajá. Mientras que el grafito y el diamante eran, sí, sólidos cristalinos. Profe, el grafeno, ¿cuál sería la? ¿Sería grafito o grafeno? No, el grafeno es otra disposición del carbono, ¿sí? Es otra estructura diferente. Nos habían dicho que el grafeno era una lámina muy fina de grafito. Nos habían dicho eso. Estamos hablando de nanopartículas, por lo cual son sustancias diferentes. Si son sustancias diferentes, quiere decir que tienen propiedades diferentes. ¿Profe? No es lo mismo. ¿La brea es un líquido al final o es un sólido? ¿La brea? Ajá. Es un líquido. Puesto que, claro, porque tenía entendido de que a simple vista parecería un sólido, puesto que... No, pero... Pero fluye. Será muy, muy bajo su velocidad de flujo, pero fluye. Como el vidrio. Perfecto. Bueno. Lo que quería comentarles era esto, ¿no es cierto? De las sustancias del estado alotrópico más estable. Por ejemplo, si nosotros habláramos de oxígeno, el estado alotrópico más estable es oxígeno 2. Si nosotros hablamos de carbono, el estado alotrópico más estable es el grafito. ¿Por qué? Porque la hulla no es un sólido, no lo podemos considerar. Y el diamante va a ser medio complicado determinar la entalpía para el diamante, destruir un diamante, ¿no es cierto?, para medirle la entalpía, ¿no? No se usa el diamante en las reacciones químicas. Se hace, cuando necesitamos carbón, usamos grafito. Es barato. Fácil de conseguir. Imagínense ustedes hacer una reacción química con un diamante, desperdiciar el diamante para una reacción química. Bueno, en Neptuno hay muchísimos diamantes. ¿Cuáles son las sustancias con las que más se trabaja cuando hay que trabajar así con entalpía, con calor, profe? Bueno, vas a encontrar el listado de las sustancias en estado alotrópico más estable, ¿sí? Justamente en los libros de termodinámica, ahí salen las tablas. Algunos libros de química suelen salir también. Y normalmente en una reacción química se aclara en qué estado de reacción se encuentra, escribiendo entre paréntesis como subíndice de cada sustancia el estado de reacción. Por ejemplo, si yo escribiera hierro más oxígeno que forma óxido ferroso, ¿sí? Entonces vamos a aclarar que el hierro es sólido, que el oxígeno es gaseoso y que el óxido ferroso es un sólido. Entre paréntesis ponemos el estado de agregación. Suelen encontrar también entre paréntesis AC, que quiere decir acuoso, es decir, en solución acuosa, significa eso, ¿eh? Para sustancias líquidas que están en solución acuosa. ¿Sí? O también la L cuando tengo un líquido puro. Las sustancias que figuran normalmente, ese es el estado alotrópico más estable. El oxígeno en condiciones estándar, es decir, a una atmósfera de presión y a 25 grados Celsius,
se encuentra en estado gaseoso. Nunca lo voy a encontrar en estado líquido a esa temperatura y a esa presión. El hierro, en esas condiciones, lo encontramos como sólido. ¿Sí? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, siempre en una reacción química vamos a tener que indicar cuál es el estado de agregación, que normalmente es el del estado alotrópico más estable. En esas condiciones se determinan las variaciones de entalpía estándar. Variaciones de entalpía estándar que la van a encontrar en los libros. ¿Sí? ¿En el chat sale? Sí, sí, ahí salen. Van a encontrar una tabla de entalpías estándar. ¿Sí? Una tabla de entalpías estándar. Digamos, esto nos sirve para entender qué sustancias son, qué es más esperable que suceda, digamos, para que no surja algo inesperado, digamos. ¿Nos sirve? Bueno, que estamos viendo por el momento es simplemente qué sucede con el calor en una reacción química. Claro, sos vos la que me preguntaron, ¿cierto? Sí. Si yo tengo una reacción química, el calor que se produce o que se necesita en esa reacción es calor que se libera del sistema o que el sistema absorbe. Por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico y lo vamos a ver. ¿Sí? Voy a sacar unos datos de una reacción química para que podamos hacer un ejemplo que nos va a permitir visualizar mejor para qué usamos estos valores. Bueno, supongamos nosotros que tenemos una reacción química como la oxidación del carbono. ¿Recuerdan cómo se oxidaba el carbono? Dióxido de carbono, ¿no? ¿Cómo es? A ver. ¿Codos? Carbono más oxígeno. Carbono como grafito, ¿no es cierto? Sólido, como grafito. Oxígeno como gas. ¿Qué forma el carbono con el oxígeno? Dióxido de carbono. ¿Dióxido de carbono? O monóxido de carbono, depende. Monóxido de carbono, ¿no es cierto? Dióxido o monóxido de carbono. A ver, supongamos que yo tengo acá monóxido de carbono formado. Necesito 2 átomos de carbono y voy a tener 2 de monóxido, ¿verdad? Y el monóxido es un gas. Pero también el carbono con el oxígeno puede formar dióxido de carbono, sólido, gaseoso, y esto gaseoso. Resulta que en las tablas de los libros yo puedo encontrar cuánto valen las entalpías estándar de cada uno de estos procesos cuando son las entalpías estándar de formación. Por eso le pongo esa F acá. ¿Sí? De formación. ¿Qué quiere decir de formación? Que los reactivos son sustancias simples. Es decir, son sustancias elementales. Fíjense que estoy usando carbono y oxígeno. Y los productos, sí, son sustancias ya compuestas, ¿no es cierto? Sí. Bien. Yo no voy a encontrar en un libro, en una tabla de entalpías estándar, ninguna reacción química que comience con una sustancia compuesta. Siempre las reacciones que están en las tablas están escritas en función de sustancias simples. Porque, a ver, yo sé que el carbono con el oxígeno forma monóxido o dióxido, pero
Resulta que hay una reacción intermedia en donde el monóxido con oxígeno puede formar dióxido. ¿Sí? En todo caso, acá tengo una sustancia compuesta y este delta H de este estándar no figura en las tablas de entalpías estándar que tengo en el libro. Bien, resulta ser que la entalpía estándar de formación para el dióxido de carbono es de menos 393,5. Menos 393,5 kilocalorías. ¿No? Perdón, kilojoule por mol. Kilojoule. Kilojoule por mol. ¿Ah? Es el valor. El valor que saqué de la tabla, ¿no? Y la entalpía para formar el monóxido de carbono a partir del carbono y oxígeno que figura en la tabla me da menos 110,5. Menos 110,5 kilojoule por mol. Este no sale, el del monóxido. Es decir, formar dióxido a partir de monóxido, no me sale la entalpía. No, no tengo ese dato porque las tablas no se hacen en función de sustancias compuestas, sino en función de sustancias simples. ¿Cómo puedo hacer yo para saber cuánto vale esta entalpía? Miren, es muy sencillo, muy sencillo. Pero es sencillo por una razón muy particular. La entalpía es una función de estado. Quiere decir que solamente me importa desde dónde yo parto y a dónde yo llego, sin importar el camino que vaya a tomar para llegar desde el estado inicial al final. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros partimos de carbono sólido más oxígeno gaseoso para formar dióxido de carbono gaseoso y que lo hago por un camino que le vamos a llamar 1, es este 1, ¿no es cierto? Este camino lo conozco. Me da lo mismo a mí que si a partir de estas dos sustancias produzco monóxido de carbono y a ese monóxido de carbono le sumo oxígeno para formar dióxido de carbono. Es decir, acá tengo desde carbono y oxígeno a monóxido un camino 2. Y desde el monóxido y oxígeno, un camino 3. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. ¿Cuál es el inicio? Carbono y oxígeno. Este es el estado inicial. ¿Cuál es el final? Este. El del dióxido de carbono. Y no me importa si yo voy por este camino o por aquel camino, porque solamente me interesa el estado inicial y el final. Y cualquiera de los dos parte del mismo lugar y llega al mismo lugar. Y resulta que al camino 2, también lo conozco, es este. Y al camino 3, ese es el que me falta conocer. No lo sé. Pero yo sé que la variación de entalpía por el camino 1 tiene que ser igual a la variación de entalpía por el camino 2 más la variación de entalpía por el camino 3. Porque la suma de estos dos es lo mismo que este. ¿Vamos bien? Sí. Profe, ¿hay una manera de obtener la entalpía de alguno de esos procedimientos sin buscar en una tabla?
o sea, nosotros sacar la entalpía? ¿Para qué lo vamos a hacer, Sara, si ya otro lo ha hecho? Ah, bien. Justamente, como nosotros tenemos las tablas, no me hace falta ir al laboratorio y hacer la reacción para medir la entalpía. No, díganme cuál es la ecuación que yo quiero sacar la entalpía. Me voy a la biblioteca, en vez de irme al laboratorio, me voy a la biblioteca, busco la tabla, hago una suma, una resta, y ya encuentro el valor de entalpía. Y ya, ya lo vamos a generalizar a esto, Sara. Desde este ejemplo lo vamos a generalizar, ¿no? A ver, yo a delta H1 lo conozco. ¿Cuánto vale delta H1? Menos 393,5 kilojoule por mol. Y esto igual a delta H2, el camino 2 también lo conozco. ¿Cuánto vale? Menos 110,5 kilojoule por mol. Más AX, porque a delta H3 no lo conozco. X kilojoule por mol. ¿Qué vamos a hacer? Paso este término para acá. Con el signo menos, lo paso con el signo más. Y despejo X. Y obtengo el delta H3. ¿Cuánto vale el delta H3? ¿Ustedes tienen el calculador ahí a mano? 283. ¿Así a secas? Kilojoule por mol. Me parece que está faltando algo. Menos. Ahí estamos. Sí, esto menos. Es importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo este menos? Que cuando el monóxido se combina con oxígeno para formar dióxido, se liberan al ambiente 283 kilojoules. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Miren, sí. Si partimos de carbono y oxígeno para formar monóxido y luego dióxido, acá en este proceso, el monóxido se liberan 110,5. En este proceso acabamos de calcular que se liberan 283. Por eso le ponemos negativo. Y que en total, cuando llegamos a dióxido de carbono, el total de esto es 393,5. ¿Sí? Miren, esto es como si yo les dijera, veamos la distancia que hay desde Catamarca a Córdoba. Supongamos que la distancia fuese una función de estado. No lo es, ya sabemos, pero es para que tengan más o menos una comparación. Si yo sé la distancia que hay de Catamarca a Córdoba pasando por La Rioja, supónganse que la distancia son 600 kilómetros, y yo conozco la distancia que hay de Catamarca a La Rioja, 150. ¿Cuánto queda de La Rioja a Córdoba? Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Si yo conozco desde aquí hasta aquí esto, y conozco de aquí hasta aquí esto, por diferencia saco que me falta. ¿Entiende? De La Rioja a Córdoba creo que hay 450 kilómetros. 450. ¿Entiende lo que acabo de hacer? Así de sencillo es, así de sencillo es en la química. ¿Sí? Yo puedo encontrar un camino alternativo de tal manera que comienzo con el mismo, desde el mismo sitio y termino en el mismo sitio y puedo usar ese dato porque la entalpía es función de estado. Si no fuese función de estado, no lo podría hacer porque dependería del camino. Por acá sería un valor y por allá sería otro. Pero como es función de estado, lo puedo utilizar. ¿Sí? Miren, hagamos otro ejemplo. Lo puedo borrar ya esto, ¿no es cierto? Profe, ahí podemos destacar si una reacción exotérmica o endotérmica o no. Claro, acá son todas exotérmicas. Porque son todas con oxígeno negativo, ¿no es cierto? Ah,
Cuando se oxida, por lo general es exotérmica, ¿o no? ¿Cómo? Cuando algo se oxida, por lo general es exotérmica. Hay que sacar el valor de entalpía. Lo buscas en las tablas y vas a ver si esa sustancia en particular es exotérmica o no. Miren, no en esta parte de la química, en la termoquímica, no necesito el laboratorio, porque ya alguien lo hizo y lo puso en tablas. Entonces, lo único que tengo que hacer es ver si el hierro se oxida, será exotérmico, y voy y busco en la tabla, en el libro, y me va a dar la entalpía estándar, la entalpía medida en esas condiciones, ¿cierto? A una atmósfera, presión, a 25 grados Celsius. En ese, con el estado alotrópico más estable del hierro, etcétera, etcétera. Es decir, voy a tener ese dato sin necesidad del laboratorio, simplemente lo saco de un libro, porque ya alguien lo hizo. No sé exactamente si todas las sustancias se oxidan en forma exotérmica. Puede haber alguna que se oxide en forma endotérmica, es decir, necesitamos darle oxígeno para darle energía, darle calor para que se oxide. ¿Sí? Habría que ver en la tabla, busquen en la tabla y a ver si ahí existe uno o no. Joaquín, eras vos el que me preguntaba, ¿no es cierto? ¿Quién era? Sí, profe. Bien. Claro, ¿no? No hace falta llenarse el disco duro con datos que yo puedo encontrar en el internet, ¿no es cierto? ¿Qué es la termodinámica, entalpía de oxidación de el litio? ¿Cuánta energía necesita el litio para oxidarse? ¿Le tengo que entregar energía o el litio me entrega energía cuando se oxida? Bueno, vamos a ver en la tabla y con eso solucionamos el problema. ¿Profe? Yo quería saber eso porque no sabía si es que íbamos a necesitar tener bibliografía a mano cuando tenemos que hacer los ejercicios. Por eso consultaba nomás. Ningún ingeniero trabaja con los valores que tiene en la cabeza. Siempre hay que recurrir a la información de tabla, los datos que se dictan y que están siempre a la mano. Para eso existen esos datos, para que nosotros podamos acceder a ellos y utilizarlos. ¿Sí? Normalmente, cuando uno hace siempre el mismo trabajo y está usando el mismo dato, ya se lo sabe de memoria, entonces lo puedes utilizar y buscarlo. Pero si no, siempre vamos a buscar datos en los libros, en internet, en donde sea. ¿Profe? La disponibilidad que tenga. Sí. Estuve viendo de que los valores, si nosotros los pasamos de kilojoule a mol, los pasamos a los kilojoule a kilocaloría, no es que sean muy elevados, digamos. Como por ejemplo, hace rato estábamos trabajando y, por ejemplo, hecho en kilocalorías eran 67, más o menos, por ahí. Ajá. Bueno. Sí, hay que ver la constante para transformarlo de kilojoule a kilocaloría. Profe, nosotros ponemos ahí menos 110 kilojoules por mol, pero es porque es el calor que desprende nuestro sistema, digamos. Sí, señora. Sí. Porque si fuese, si en vez de negativo fuese positivo, diríamos el calor que se ingresa al sistema, nosotros le tenemos que dar a la reacción para que ocurra. No le da ese calor, no va a ocurrir. Está bien. Gracias, profe. Perfecto. Miren, recién nosotros usamos dos reacciones en donde teníamos elementos o sustancias simples para la reacción. Pero fíjense en esta reacción que yo voy a escribir. ¿Puedes subir la cámara, profe? Es un poco raro esto que escribo yo acá. Alguien me dirá CO2H2, pero se escribe así porque es una sustancia orgánica. Se llama ácido fórmico esa sustancia, ya lo vamos a conocer a fin de año cuando veamos orgánico. ¿Puede subir la cámara, profe? Sí. No lo podemos ver, profe. Ahí está, gracias. Ahí está. Sí. Ahí está la fórmula
del ácido fórmico. ¿Saben por qué se llama fórmico? ¿Qué significa fórmico? No, no, profe. ¿No viene fórmico de la palabra formidable? Por eso no. Lado. No, la palabra fórmico proviene del latín formicus, que es hormicus, hormiga. Ah, es esto que las hormigas tienen ese coso dentro. Ah, cuando te pica una hormiga colorada, que se te pone así en la mano, ¿sí? Más si sos alérgico, sí, es porque inyectó ácido fórmico. Justamente se lo descubrió ahí, por eso le pusieron ese nombre, ¿eh? Porque era muy cáustico, muy reactivo, y se lo descubrió en la hormiga, por eso le dijeron, bueno, este le vamos a llamar ácido fórmico. El nombre común que tiene, ¿no? Ácido fórmico. Bueno, el ácido fórmico se usa para, como uno de los reactivos para producir la fórmica, que se follan los muebles, ¿sí? Los muebles de fórmica. ¿Tiene algo que ver con el formol? Sí, señora, el formol es el alcohol derivado de este ácido. Este es un ácido, el otro es un alcohol, el formol. Ya cuando veamos, a fin de año vamos a ver orgánica y ahí te vas a dar cuenta la diferencia que hay entre el formol y el ácido fórmico. ¿Sí? Y el formaldehído, que es otra sustancia. El formol, formaldehído, ácido fórmico. ¿El formol y el formaldehído son derivados de este, del ácido fórmico? Pueden ser derivados o pueden generar esto. Depende si lo oxidamos o lo reducimos. Ya vamos a llegar a eso y háceme acordar, lo volvemos a ver con el ácido fórmico, ¿eh? Sí, profe. Dale. Ya lo van a ver, porque cuando se oxida un alcohol se obtiene un aldehído, cuando se oxida un aldehído se obtiene un ácido. Es decir, que los tres están relacionados. Los tres tienen un solo átomo de carbono en su constitución, ¿eh? Bueno, y nosotros queremos hacer reaccionar al ácido fórmico para desdoblarlo en agua y monóxido de carbono. Fíjense que tengo un carbono con un oxígeno, formo el monóxido, y el otro oxígeno con los dos hidrógenos forma agua, ¿sí? Es decir que ya está igualadita esta ecuación, ¿eh? Tanto el ácido fórmico como el agua se encuentran en estado líquido, mientras que el monóxido es un gas. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto valdrá la variación de entropía estándar para esta ecuación? Y usted va a decir, qué sé yo, profe, todas las sustancias que figuran acá son compuestas. Y nosotros ahí en las tablas no tengo esta reacción química, porque todas las reacciones que figuran en las tablas son de formación, es decir, a partir de sustancias simples. Bueno, no se aflijan, porque nosotros podemos generar un camino para solucionar este problema a partir de los datos que tenemos en los libros. Miren, yo lo voy a hacer al camino acá. ¿Partimos de dónde? Del ácido fórmico. ¿Y llegamos a dónde? Al agua y al monóxido de carbono. ¿Es cierto? Este es el camino 1, que yo no conozco, que quiero determinar. Entonces, inventemos, como recién, un camino alternativo para solucionar el problema, pero que me permita usar datos de la tabla que figura en el libro o en internet, ¿sí? A través de las entalpías estándar de formación. ¿Cómo puedo hacer eso yo? Miren, vamos a hacer una idealidad. Sí, tal vez en la realidad no se pueda hacer, pero nosotros lo vamos a hacer acá, porque esto es ideal, lo puedo llevar a la tabla del libro.
vamos a partir del ácido fórmico, vamos a descomponerlo al ácido fórmico en las sustancias simples que lo conforman. ¿Cuáles son? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Este va a ser nuestro camino 2. Descomponer la sustancia reactiva en sus elementos que lo conforman. Y a partir de esto, vamos a tomar el carbono y uno de los oxígenos para formar monóxido de carbono, que va a ser un camino 3. ¿Sí? Camino 3. Y luego el otro oxígeno con los dos hidrógenos van a formar agua en un camino 4. De tal manera que yo sé que lo que suceda por el camino 1 tiene que ser igual a lo que suceda por el camino 2 más lo que suceda por el camino 3 más 4. Pero hay que fijarse muy bien en los signos. En los signos. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense ustedes que yo tengo acá carbono más oxígeno que me da monóxido. Es la reacción de recién, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es decir que el camino 3 lo conozco. ¿Cuánto daba el delta H estándar de formación del camino 3? Menos 110,5. Menos 110,5 kilojoules por mol. Ahí se lo conozco porque salen tablas incluso, porque es a partir de los elementos. Y el otro oxígeno con el hidrógeno que forma agua, el camino 4, también lo conozco. ¿Por qué? Porque sale en tabla, porque es un delta H estándar de formación. Y para el agua es menos 285,8. Menos 285,8 kilojoules por mol. ¿Sí? O sea que a estos dos caminos yo los conozco. Porque salen en tabla. Son de formación. Y este camino... ¿Es de formación? No. Es de descomposición. El camino de formación es el inverso. A este camino es el de formación. El que parte de carbono, oxígeno e hidrógeno para formar esta sustancia. Quiere decir que al camino 2 yo lo tengo que cambiar de signo. Lo tengo que poner al revés. No lo pongo como figura en el libro, desde elementos a compuestos, sino que lo tengo que poner desde compuesto a elementos. Por eso le cambio el signo. Y resulta que el libro dice que 2, es decir, carbono más oxígeno más hidrógeno, que me da el ácido, es menos 409,2. Menos 409,2. Pero... Este sentido. Quiere decir que cuando yo lo coloque aquí, le voy a tener que cambiar el signo. Entonces, el delta H estándar de la reacción del camino 1 va a ser igual a menos 409,2 kilojoules por mol más delta H3, menos 110,5 kilojoules por mol. ¿Sí? Le pongo corchete, porque acá voy a tener que poner más, menos 285,8 kilojoules por mol. Y ahora sí, delta H estándar del camino 1 será igual a 409 positivo más, que en realidad es menos y menos, es menos 391,8
¿Puede ser? No, 96. 96,3. Delta H estándar del camino 1 es entonces 493,93,396 son 4 de 13, 12,1 o 12,9. 12,9 kilojoule por mol. Positivo, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Ah, que para que el ácido fórmico se descomponga en agua y en monóxido, se le debe agregar al sistema 12,9 kilocalorías. Es decir, esto es endotérmico. Endotérmico. ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. A mí lo que me interesa es esta estructura que yo escribí acá. Esto es un ejemplo numérico para que ustedes vean cómo se puede resolver el problema desde un compuesto, que dan dos compuestos, lo que hacemos es pasar por un camino intermedio a partir de los elementos que forman ese compuesto y que luego los utilizamos para formar los productos. Pero esta estructura me sirve para decir que si nosotros queremos encontrar la entalpía estándar de una reacción cualquiera, vamos a usar la entalpía estándar de formación, porque estas son de formación, ¿no es cierto? ¿De quién? Del reactivo, fíjense esta, del reactivo, pero cambiada de signo, más el delta F, o el delta H, la variación de entalpía estándar de formación de los productos, pero si hubiera varios productos, como en este caso, hago la sumatoria. Y si tuviera varios reactivos, también hago la sumatoria. Entonces, esa estructura que acabo de escribir acá, la vamos a reescribir, la vamos a ordenar, diciendo que la variación de entalpía estándar de una reacción cualquiera es igual a la sumatoria, primero el positivo, de las variaciones de entalpía estándar de formación de los productos menos la sumatoria de las variaciones de entalpía estándar de formación de los reactivos. Siempre lo voy a sacar así. Es decir, que si yo tengo una reacción cualquiera, descompongo los reactivos en elementos y con los elementos los compongo a los productos. Entonces voy al libro y encuentro las entalpías de formación tanto de reactivos como de productos. Pero hago la sumatoria de las entalpías de los productos. Hago la sumatoria de los reactivos, pero al de los reactivos le cambio el signo. Porque están escritos en el libro al revés. Y hago esta estructura de cálculo que recibe el nombre de ley de Hess. H-E-S-S. Ley. ¿Podría bajar Hess la cámara, profe? Ley de Hess o ley de la constancia de la suma de calor. Acuérdense que entalpía es calor, calor a presión constante, ¿no es cierto? O ley de la constancia, ¿cómo dijo, profe? De la constancia de la suma de calor.
10 y 14 minutos, quiere decir que nos queda un minuto para que yo les pueda contar una cosita más. Y nada más por hoy. Miren, de lo que hemos visto hoy de la termodinámica y de cómo varía el calor en cada uno de los procesos, el que nos importa a nosotros es el calor a presión constante, que es el que usamos normalmente en el laboratorio. Que hemos tenido que definir una nueva variable que se llama entalpía para poderlo medir. En el caso de sólidos y líquidos, la entalpía es lo mismo que energía interna, no varía en nada. En cambio, en los gases es una parte de la energía interna, la entalpía. La otra parte es el trabajo mecánico que se lo eliminamos, lo calculamos y lo eliminamos, y nos quedamos con el calor, ¿no? Todas las reacciones químicas presentan siempre el mismo valor de variación de entalpía estándar, esa que se mide a una atmósfera de presión 25 grados Celsius con un mol de sustancia en el estado alotrópico más estable, ¿no? Esas son las condiciones estándar. De tal manera que se pueden tabular, es decir, se pueden armar tablas de entalpías de formación de las sustancias. De hecho, existen tablas en los libros en donde están las sustancias más comunes, ¿cierto? De formación. Y esas entalpías de formación me sirven para calcular la entalpía estándar de cualquier reacción utilizando la ley de Hess. ¿Cómo la usamos a la ley de Hess? Pues a la reacción química lo que hacemos es descomponer los reactivos en sustancias simples, y con esas sustancias simples generamos los productos. Buscamos en la tabla las entalpías de formación de los reactivos y de los productos y hacemos esta suma algebraica, en donde a los productos les mantenemos el signo y a la sumatoria de los reactivos le cambiamos el signo. Al hacer esa sumatoria, obtenemos la entalpía de la reacción. ¿Y para qué quiero saber la entalpía de la reacción? Es importantísimo saber la entalpía de la reacción, porque el valor de entalpía me está diciendo qué pasa con la energía que está en juego en la reacción química. Cuando yo mezclo A con B para que me dé C con D, ¿le tengo que entregar energía para que ocurra? Es decir, ¿me cuesta en el bolsillo plata para sacar energía y ponerle ahí y que ocurra la reacción? ¿O directamente la reacción ocurre y por el contrario me entrega energía que yo la podría utilizar para otra cosa? ¿Entiende la importancia que tiene conocer la entalpía estándar de la reacción? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿la reacción me entrega energía o yo le tengo que dar energía a la reacción para que ocurra? Cosa que es importantísima. ¿Y quién me dice eso? El signo del delta H que nosotros hemos calculado. Porque si el delta H es negativo, es exotérmica, está entregando energía a la reacción. Mientras que si el signo es positivo, la reacción es endotérmica y yo le tengo que entregar energía a la reacción para que ocurra. Miren, chicos, con esto vemos la primera pata de la termodinámica, que es el estudio energético. En la próxima clase vamos a ver la otra partecita de la termodinámica, en donde vamos a tener que definir una nueva variable que se llama entropía, ya la vamos a conocer. ¿Sí? No sé por qué me suena la palabra entropía de alguna forma. Bueno, la palabra entropía se ha generado aproximadamente a mediados del siglo XIX. ¿Sí? Ya Arnot
1830 y pico ya empezó con el estudio termodinámico. Él no le puso el nombre, pero unos 30 años después, ya Maxwell utilizó la palabra entropía para hacer referencia a este nuevo concepto que vamos a ver en la próxima clase. Profe, sí. Maxwell, el mismo que el autor de las ecuaciones de Maxwell en el inicial. Sí, ese tipo andaba en todo. Bueno, si ha quedado claro lo que es la entropía, para qué la usamos y cómo la calculamos, nos vamos a ver en la próxima clase para ver esa segunda patita de la termodinámica, que es la entropía, para que saquemos ya la conclusión definitiva de para qué nos sirve el estudio de la termodinámica. ¿Profe? Yo tengo una última pregunta. Sí, Sara, dale. Bueno, ahora que vemos entalpía, sabemos de que sucede en un sistema que es isobárico. Claro. Y bueno, no es isotérmico porque tiene una variación de la temperatura. Puede tener variación de temperatura, sí. ¿Y el volumen? También puede variar. ¿Podemos esperar que varíe el volumen? Sí, si estamos utilizando gases, puede variar el volumen, lo que va a aparecer trabajo mecánico. Ajá. Pero si aparece trabajo mecánico, tendremos que calcularlo multiplicando la presión a la cual estamos trabajando por esa variación de volumen para conocer el trabajo mecánico y descontárselo a la energía interna que hemos medido. De tal manera que nos quedamos con lo que llamamos entropía. Ajá. Está bien. ¿Sí, Sara? Sí, sí. Ahora ya entiendo. Sí. Gracias, profe. Entonces, qué interesante la pregunta de Sara. Se lo quiero remarcar porque ahí está el fondo de lo que estamos viendo. Ella me dice, se supone que cuando estudiamos la entalpía lo hacemos a presión constante, en el sistema isobárico, es cierto, la presión es constante, pero puede haber variación de temperatura, puede haber variación de volumen, ¿no es cierto? De hecho, la variación de volumen, si es en un sólido o un líquido, vale cero. Por lo tanto, la entalpía que nosotros estamos midiendo no es otra cosa que energía interna, porque no hay trabajo mecánico. Pero si estamos en un gas, ahí la variación de volumen ya va a producir un trabajo mecánico. ¿Cuánto vale? Por delta B. Es decir, este valor de P por el delta B, y ese P por delta B, si esto es la energía interna, ¿sí?, le tenemos que descontar el trabajo mecánico, porque P por delta B vale N por R por delta T. Ahí está el delta T. ¿Sí? Si yo mido el delta T que se produce, puedo calcular el trabajo mecánico a partir de esto. ¿Y qué me queda? Entalpía. ¿Qué es lo que me interesa? Yo a esto lo descuento, lo saco de la energía interna. Para los gases, ¿cierto? Porque ya sabemos que en sólido y en líquido no hay trabajo mecánico. ¿Entiendes, Sara? Sí, sí, ahora sí. Sí, bien. Gracias, profe. ¿Y cómo calculo la entalpía? Por la ley de Hess. En la química utilizamos la ley de Hess y rápidamente con un librito vamos a las tablas, sacamos las entalpías de formación, aplicamos la sumatoria y con eso ya obtenemos el resultado de la variación de entalpía. Así de simple es calcular la entalpía estándar de una reacción química, cuyo valor es terrible, porque me está diciendo si yo le voy a entregar energía a la reacción o la reacción me va a entregar a mí. Una cosa es poner plata para que la reacción ocurra, otra cosa es que la reacción me dé energía que yo la puedo utilizar para otra cosa y ganar plata. Miren ustedes qué sencillo, ¿no? Y qué importante. Podemos obtener energía calórica. Sí, podemos
podemos hacer un trabajo de transformación de esa energía en lo que nosotros necesitemos. De hecho, lo vamos a ver cuando veamos pilas, vamos a ver que a partir de una reacción química podemos obtener energía y transformarla para hacer funcionar un artefacto que use pilas, la computadora, la calculadora. ¿Sí? Miren el valor de la química, ¿no? ¿Usted dice, profe, para ahorrar después plata en pilas y todo eso? Para ahorrar energía.